Córdoba, ver. Guión una enfermera fue reportada como desaparecida por sus familiares del fraccionamiento Rincón del Bosque, luego de que la madrugada de este sábado saliera de su casa para reunirse con unas amigas. Desde aproximadamente las 2 horas de este día dejó de comunicarse con su familia, por lo que pidieron la colaboración de la ciudadanía para tratar de ubicarla. Versiones señalan que la joven de 22 años se contactó con un sujeto, aparentemente un taxista. Violencia en Veracruz pega a enfermeras. El pasado jueves 13 de septiembre se dieron a conocer mediante videos de una cámara de seguridad la privación de la libertad que sufrió una joven estudiante de medicina en la colonia Manuel Nieto del municipio de Boca del Río. Leslie N. estuvo secuestrada en una casa de seguridad ubicada en la colonia Carolino Anaya, cerca de conocido centro comercial, en Jalapa. Trascendió que en el operativo se detuvo a los autores del plagio, entre los que se dijo está su exnovio. En agosto, se registró el secuestro y asesinato de la señora Lina Luna N. de 53 años que se desempeñaba como enfermera del IMSS. Los familiares pagaron una parte del rescate, sin embargo los plagiarios le quitaron la vida. Su cuerpo fue encontrado en la congregación Donato Guerra en el municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, en el estado Veracruz. / vertical con información de Diario de Jalapa, Sociedad Asesino de Valeria Medel, viviente Huacán, Puebla.